Colinda con qué, si esto es propiedad del ayuntamiento, del estado, de donde sea. En ese sentido, este no colinda. Aunque mi intención es que estoy corrompiendo la ley, y este es un añadido. Aclara nada, ¿no? Es la vida,
Aquí vean lo que encontraron, que si tiene más espacio, pues también. ¿Hay otra duda que hay en redes sobre la ley? Esta ley es la más organizada.
el fomento y protección de la corriente hídrica y la conservación de monumentos arqueológicos, artísticos, sitios históricos y parajes de atracción y belleza natural. ¿Qué les parece? Es la ley de 1937. Exacto. ¿De dónde tienen que empezar? Ya entraron en contradicción. Según es lógico. Momentos artísticos. Fíjense. Parajes de atracción y belleza natural. Esta ley se deriva de la 34. Son los mismos términos. Lo que pasa es que no se referían a las comunidades siempre. Son los de 37 toda su vida. Voy viendo, me regreso. No, no, yo soy muy crítica para eso. Fíjense que usted tiene un comentario muy claro en la propia número centros de atracción física, hay 30. El turismo lo tiene muy presente. Los muy modernos, ¿verdad? Usted se acuerda que a partir de hace 10 años la federación está muy preocupada por los atractivos. Y sitios históricos en Cuernavaca. No le interesó el INA. Habría que ver quién lo declaró primero, ¿sí? Ustedes, ahí sí. Habría que ver quién lo declaró, ustedes le ganaron. Yo creo que no, porque el INA llegó muchísimo en los años 34. Casa del Olvido o de Mirando. Todos conocen la ley, está. Viene Cuautla, Cojutla. No, nunca. Estos meses se piden en el 14 y que nadie ha parado de hacer. La conservación de monumentos arqueológicos y artísticos del Estado estará a cargo de ella. O sea, usted tal vez es una no hay históricos. Pero mira la demolición de tales edificios que se encuentran dentro del Estado y que por sus antecedentes históricos son tipo de atracción turística. Los propietarios de la ley de las reparaciones que fueran necesarias al uso natural, pero no son las características originales. La ley 68. Todo propietario de edificio colonial, fue virreinato y lo patrimonial. Las es histórico, si sea un objeto de atracción turística, estará en la basura. Los tratamientos, fíjense, 115 de cuando fue de hace 15 años, es el título de los ciudadanos. Vigilará que los propietarios de edificios hagan la preparación de trabajo del mismo tipo de la plan. ¿Qué les parece? Ganar a la taca de Venezuela, ganar a 115 constitucional. No andamos tan mal en medio. Los monolitos y toda joya que se encuentran dentro del Estado no podrán ser tratados al mismo. Es una concepción aval, aunque el INA va a sacar, se manda revoluciones, no va a tratar mal. El pueblo no dejó sacar las cosas. Ok, tú eres otro competitivo, porque te llevas al turismo a un museo, a otro estado. El quiso, si usted. Tómense para leer su ley, aquí hay que actualizarla, pero tiene beneficios físicos. Vuelve a hablar, los ayudantes no mirarán. Fíjense, ¿qué tipo de fijos o semifijos? ¿Qué eran los ambulantes? ¿Qué están de moda? Tránsito y por motivos de estética, higiene y mismo. Está prohibido conceder permisos para celebrar contratos para esa clase de construcciones dentro de la ciudad. ¿Cómo se estuvo en el ayuntamiento? Estorbando el tránsito de peatones. La desobediencia de los municipios a las disposiciones del artículo 16, el gobierno de Estado tendrá la facultad a una facultad de dirigir los puestos de comercio. ¿Para qué quiere las multas? Que a los años de los estados de la acción del tránsito. Mira, el primer día que alguien te tira un metro, lo mires a que lo tira, le doy 50 mil pesos de multa. Imagínate que tiras un monumento con el trabajo de tirar. Después te cagas a los cascajos. Y que le digas, ahora lo vuelves a hacer. Y bueno, pues así, volvería a tirar algo. Y desde entonces, ¿quién es la relación de la porque el gobernador del estado expedirá la mesa de la ley. ¿No les encanta? Vamos a hacer las modificaciones a la ley. ¿Usted sabe lo que pasa? ¿Les encanta? Les voy a poner aquí los puntos que yo quiero
sociales. Ellos tienen ampliar que todos participen. Me va corrigiendo, es de lo que ustedes hayan oído y visto. Es uno de los indicadores que plantea la participación. Ese es el proyecto. Dos. Creamos un instituto. Bueno, evitar los colores que plantea. Ya se pueden hacer un formito. Evitar los cortes cronológicos. Evitar cortes cronológicos. La lengua vernácula y lugar, ¿no? Y de todo, tenemos una libra. Concesionales de zonas arqueológicas, ¿no? ¿Sí? ¿Hay errores en todo? ¿Vale? Planos administrativos, ya ni se los pongo. O sea, todos los gobernadores, tienen que parecer. La parte de ciencia, la parte de saber qué gobernador tira la punta. ¿Vale? Espinosa Villarreal, ¿sabes qué anda bien? ¿De nueva? ¿Sí? No todos, el que sea, digo, pues ya necesita. Pero eso es más sobre ampliar la participación social. La participación social. ¿Cree que se debe ampliar la participación? Desde el punto de vista social, sí. ¿Vale? Desde el punto de vista social. Sí. Bueno. Yo les voy a enseñar a mi señor. De acuerdo con lo que establece el reglamento de la libertad, asociaciones, juntas vecinales. ¿Cómo las medidas para impedir el saqueo de los arqueólogos? El digo culto ni siquiera habla de historia cultural. ¿Qué hace aquello? ¿Qué hago aquí? ¿Sí o no? Entonces, ¿es María? No. Mentira. No sé qué pensar. No, pero pensaron. De ciudadanía. No. Esa es una de las ideas de hacia dónde van a ir para hacer un futuro nacional, como si existe el Consejo Nacional de porque después de detrás de la idea de implementar la vacación social para hacer un plan, supone una reacción específica, como que todos los que están acá debieran formar parte de la institución. Es como un buen deseo. ¿Qué cosa es un buen deseo? Lo mismo que decir ciudadanización. No es absolutamente nada. No hay un reto de mentalidad. Es como un deseo. El ministro de la Universidad de la Universidad es ningún científico social se atrevería a decir eso. ¿Qué es un deseo compatible con una conducta social? ¿Qué podemos buscar estimular la compañía? ¿Incorporar en programas de participación con objetivos con ellos? ¿Cuál es la gente? ¿Cuáles podrían ser las decisiones más efectivas que asumir el ecosistema? ¿Un esquema de trabajo para conocernos por los objetos culturales? Eso, me parece, si está la participación, a mí me parece como de que sepan todas las instituciones que existen. La gente está a atender siempre con las invitaciones, los tiempos, las convocatorias sean estas. Tenemos que pensar mucho en eso, cómo podemos ampliar eso, porque es alguien que la situación social para el patrimonio es poner la esfera, se resuelve el nivel proteínico del país, que es una estructura. Entonces, no sé. Yo les puedo decir cómo se va a hacer. Técnicamente, si yo estoy hablando de las normas y todo el mundo sabe cómo es la cara, todo el mundo sabe de todo lo que puede hacer, entonces, de la aspiración es simple. No legal, porque hay un problema de trabajo técnico, es público, es yo no sé qué es de los biológicos, pero podría resolver esto. Y ya, otra vez, es lo que no me la voy a hacer, yo he visto la cosa, no me la voy a hacer, 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 no me la voy a hacer,
que atender a través de un instituto.
porque de acuerdo a la higiene parece que uno dio la una. ¿Por qué iban a hacer tal? Entonces la arquitectura de los pues que no tenía ningún no se un centro cuando no se le llama de otra a nosotros la y de Pulco y otro la estos individuos no se sí. Es el que está posible para contar la formación que tiene que estar en el espacio. Sus dimensiones son las sencillas, que nosotros estamos ahí, son la última y no parte de las características de la vida, arquitectura rural y Gracias.
Cualquier duda que tenga sobre esta clase,
¿Qué material arquitecto?
Bueno, ya después ya nos vemos. Entonces, y él, el otro que es decisión, no dice el material, es interno. No se puede definir eso. Y además, es una zona. Fíjate que un abogado tira eso, mete problemas a la institución. O sea, hay que ser mentiroso. Es un burro. Pero no puede ser mentiroso. Pero que los. ¿Y con qué lo determinaron? ¿Con qué? Pero con documentos. Yo presento los planos, los permisos de estos otros, y los dejo todos y los hago en pedo. Yo lo que no estoy es la ley, yo a mí me parece que es el mal del país. Y sobre eso de que soy del sector que no puedo corromper la ley, no veo. Soy más que otro país del que se supone intelectualmente desarrollado. ¿No? Es posible que estén mintiendo. Bueno, entonces, a los 21. Lo histórico es de 1521 al inicio. ¿Qué es básico? A ver, léalo. Regrésense. Los artísticos, libros e inmuebles que realizan. Bien. Y la lógica es anterior a 1521. Yo lo digo al mito. Y los artistas van de mito hasta el mito. ¿Qué les parece? Son los artísticos. Ahora les voy a explicar por qué se interpretan. ¿Ya lo encontraron? Sí. A ver, léelo, por favor.